Se calienta, voy a alistar el café.
Desahogarme. Y de cierto modo, como dicen por ahí, barriga llena, corazón contento. Y siempre lo suelo acompañar o con pan o con galletas, como lo hice en este video. Creo que es el momento en el día en el que me puedo sentar a tomar un café y reflexionar lo que estuvo bien y lo que estuvo mal en el día, o lo que quiero hacer en el día, o lo que me encantaría que pasara. Así que los invito a todos a que se tomen un café conmigo y reflexionemos y pensemos qué nos hace falta para mejorar, para cambiar o para que nos acompañe. Bienvenidos a este video. Y poder llegar al sueño profundo.
voy a hacer eso. Y espero que les guste.
Nacional
y disponible en línea. Más de 180 botánicos de 20 países y alrededor de 70 instituciones hicieron su aporte a esta investigación. Reciente restauración de los frescos pintados por el maestro Pedro Nel Gómez en la tradicional aula máxima de la Facultad de Minas, declarada Patrimonio Nacional, vuelve a brillar la obra de uno de los muralistas más importantes del siglo XX. Descansaba, se tomaba un café y en compañía de su ayudante volvía a subirse al andamio con la impresionante vitalidad que lo acompañó hasta sus últimos días. Transcurrían los años finales de la década del 60, señala el egresado de la institución, quien como muchos no deja de recordar con cariño su paso por la facultad y por este emblemático auditorio, en el que también ha hecho presencia otros ilustres dirigentes, empresarios, políticos y renombrados ingenieros de todas las épocas. Eso, precisamente, es lo que evoca el aula máxima de Pedro Nel Gómez y las obras en su interior, realizadas por el que fuera uno de los más importantes muralistas latinoamericanos del siglo XX. Y el artífice de la construcción de los edificios M3 y M5 de la sede, declarados Patrimonio Arquitectónico de la Nación en 1994. Recientemente
restaurado los murales que el maestro Pedro Nel pintó entre 1949 y 1953 en la cúpula y las paredes del bello auditorio, son reconocidos como una joya dentro de su obra, elogiada incluso el reconocido artista mexicano Rodolfo Ballín, quien fue elegido para rehabilitar los frescos deteriorados. Bien, cual se logra sobre una superficie cubierta con dos capas de mortero de cal que dan muy buena garantía de duración. Sigue frases para que te motives esta semana o cuando te sientas un poco triste, desmotivado, que no tienes aliento y que realmente necesitas unas palabras de fortaleza, de motivación, pero sobre todo palabras reales que tú mereces. Y que por cualquier motivo o circunstancia de nuestra vida o cotidianidad, pues no sé, no las escuchamos de ninguna otra persona. Y yo te voy a ayudar. Eres una persona magnífica que ha venido a este mundo a aportar algo, no solamente a la sociedad, sino a las personas que tú quieres o que te ha puesto el destino a convivir. Por eso yo te invito a que cada día trabajes por el bien y únicamente para el bien. Porque cuando nosotros hacemos el bien, la vida nos dará una recompensa, que es el éxito, la alegría, la felicidad y el buen bienestar. Pero cuando trabajamos para el mal, la vida también nos dará cosas malas o simplemente momentos que no quisiéramos vivir. Por eso es importante que trates a tu compañero, a tu amigo, a tu hermano, a tu padre o a tu madre de la mejor forma. Porque si nosotros tratamos bien a una persona y ella se siente bien, nosotros también. Nunca pierdas la cordura, que tú eres una de las personas que más la debe tener. Nuestra vida está rodeada de situaciones y cada quien elige cómo ponerlas. Si a nuestras manos con oportunidades o a nuestros pies pisoteadas por el desprecio y por la mala energía. Por eso también te invito a ti, amigo, a que te tomes tu tiempo siempre antes de pelear, antes de discutir, para saber qué estás haciendo bien o mal y siempre actuar de la mejor forma. Tú eres una persona maravillosa y única en este mundo y te mereces un abrazo porque estás aquí para hacer grandes cosas. Tú puedes, todos podemos y de esta manera iremos cambiando al mundo lentamente. Confía en ti, confía en los demás, cree en demás. Siempre ten valores, sé espontáneo, cariñoso.
es lo mejor. Yo te invito a que trabajes para ello. Las cosas no llegan por sí solas, hay que trabajarlas, hay que conectarlas tanto mental como espiritualmente, y hay que trabajarlas también físicamente, haciendo esfuerzos, luchando por lo que queremos y trabajando también de la mano con lo que nos rodea, aprovechando lo que la vida nos brinda. Por eso siempre hay que tener en cuenta que para hacer las cosas bien hay que organizarnos y hay que empezar desde ya. Así que descansa, duerme tranquilamente, que las cosas se van a ir dando poco. Cositas. Decirles que ya casi llegamos a los 3.000 suscriptores, que ya somos más de 2.500 y que me hacen muy muy feliz verdaderamente. Expresar mi felicidad, pero lo que yo espero que sí pase es que cada uno esté bien, que le pasen cosas buenas, que vengan
ustedes.